Pues empezamos con la primera de las entrevistas del día y hoy tenemos a alguien a quien tenía yo ganas de entrevistar porque está en un puesto para mí muy interesante desde el punto de vista informativo. Me refiero a don Jorge Buxadé. Muy buenas noches, don Jorge. Buenas noches, don Luis. Muchísimas gracias. Don Jorge Buxadé, además de vicepresidente de Acción Política en Vox a nivel nacional, es el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo y, por tanto, está en el epicentro de la que para mí es una de las batallas más apasionantes de este momento. Todos estamos acostumbrados al famoso eje derecha-izquierda, pero yo creo que eso ha quedado ya enormemente obsoleto, ha quedado en el pasado y ahora estamos ante una guerra entre lo que se ha dado en llamar soberanismo y globalismo, que es completamente transversal y que trasciende las fronteras ideológicas tradicionales. Pues estoy de acuerdo contigo, llevamos tiempo nosotros diciéndolo en Vox y efectivamente en el Parlamento Europeo se ve claramente. El eje izquierda-derecha es inexistente desde que el ámbito ese de derecha-izquierda fue devorado por el consenso político progre, que existe en España, pero existe muchísimo más en el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo los tres grandes grupos, Partido Popular Europeo, Socialistas y Renew, que es donde está Ciudadanos, los liberales, en sentido europeo del término, votan conjuntamente posiblemente entre el 90 y el 95% de las votaciones. Y eso son el consenso político. Y ahí no hay izquierdas y derechas. La distinción es irrelevante. No, incluso en muchos temas, el eje norte-sur, que también había sido un eje clásico en política, también se está destruyendo. ¿También ha desaparecido? No se ha desaparecido del todo, por desgracia. Y nosotros, como país del sur, tenemos que ser conscientes de la conveniencia de conformar y forjar alianzas con nuestros socios del sur, por supuesto con Italia, con Portugal, con Grecia, porque hay problemas que son comunes, los problemas de la frontera sur de Europa, por supuesto la inmigración, también el sector agrario, pero el eje más importante es el de aquellos grupos políticos, movimientos, partidos, como se quiera denominar, que ponen por encima de todo la voluntad manifestada por su pueblo, ya sea en referéndums o ya sea en las elecciones y en sus parlamentos nacionales, de aquellos otros partidos que deciden o que prefieren que las decisiones políticas relevantes se tomen o en Bruselas o incluso en Estados Unidos, ¿no? Lo estamos viendo ahora con este nuevo tema que surge, el tratado de pandemias y la creación de una única política de salud para todo el mundo, ¿no? Y hay quien va a decir que eso le parece muy bien y hay quienes vamos a defender nuestro derecho a la soberanía sanitaria y a que las necesidades sanitarias de los españoles se resuelvan desde España y con criterios nacionales españoles, porque así entendemos que es lo se basa en el sentido común, ¿no? Y en las necesidades reales. Yo creo que ese es el gran eje que ahora mismo también está un poco en Estados Unidos, por supuesto en América del Sur. Y yo creo que además, si me permites, Luis, creo que con toda la humildad del mundo, ¿eh? Pero creo que en este punto España llega a tiempo a esa gran discusión política. Muchas veces en España. Porque está Vox. Y porque Santiago Abascal es un auténtico líder europeo. Con sus alianzas, con la amistad, incluso con algunos de los líderes políticos, que es algo que no es exigible en política, pero si existe encima es bueno. Por ejemplo, Giorgia Meloni. Su amistad con Víctor Orbán. Esas alianzas políticas nos hacen estar en la punta de lanza de lo que entendemos que es el presente actual y el futuro, ¿no? Desde el inicio de la legislatura, por ejemplo, los partidos que estamos dentro del grupo de conservadores y reformistas europeos, solo gobernábamos a nivel de consejo Polonia. Y ahora es Polonia, Italia, República Checa, Suecia, Finlandia y Dios lo quiera y los españoles también, posiblemente España el 24 de julio. Hablábamos de decisiones que se toman fuera de nuestras fronteras. Vamos a hablar un poquito de la Agenda 2030, esa cosa que se aprobó en la ONU, pero que no ha sido debatida en ningún parlamento nacional, que yo sepa. Yo, por lo menos, nadie me ha preguntado si estoy de acuerdo con esos objetivos. Vamos a ver algunos de esos objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Al lado de cosas, pues, como acabar con la pobreza y la desigualdad, siempre ilustrado con caras de personas sonrientes, pues nos
nos encontramos con cosas como la acción por el clima o la producción y consumo responsables. Toda una serie de cosas que al final, aunque en principio parecen inocuas, terminan siempre traduciéndose en lo mismo, que es que en Europa hay que producir menos y hay que vivir peor, mientras el resto del mundo se desarrolla. Con lo cual, uno se pregunta, o por lo menos yo me pregunto, ¿cómo es posible que este tipo de estrategia suicida para Europa se esté defendiendo desde partidos en el Parlamento Europeo, tanto conservadores como socialistas como liberales? O sea, ¿a qué obedece esa especie de compromiso con el empobrecimiento? Yo creo que en el fondo, por supuesto, obedece a una falta de capacidad crítica del estudio de las cosas, porque no se han leído la Agenda 2030, se han leído las 16 objetivos, pero está muy bien, ¿no? Hambre cero, bueno, pues ¿quién puede estar en contra de que podamos acabar con el hambre en el mundo, ¿no? O la lucha contra las desigualdades. Pero eso luego se desarrolla a través de 169 metas y todo un programa político. Y hay muchos que no se lo han leído. Hay otros que se lo han leído y se han convencido, como aquellos que consideran que la Agenda 2030 es el nuevo evangelio. Por desgracia, políticos españoles. García Margallo, ¿no? Sí, y lo ha dicho públicamente. La Agenda 2030 tiene muchas cosas malas. La primera, yo creo que es la más importante para que nuestros oyentes lo entiendan, que es sustancialmente antidemocrática. Cuando en septiembre de 2015 va Mariano Rajoy, comparece allí, va a la reunión de la ONU y firma en nombre de España, firma una agenda política que abarca todo, como has dicho, desde la política social, la política de cultura, la política económica, la política ecológica, todo. Y dice, esta es mi agenda hasta el 2030. Y a esa agenda se adhieren los socialistas, se adhieren los liberales, y los españoles, ¿qué tienen que hacer desde el 2015 hasta el 2030? Repito, es absolutamente antidemocrático. El sistema democrático se basa en que cada cuatro años los españoles, en este caso, pues concurrimos a un proceso electoral, los españoles deciden cuál es el programa, cuál es el líder, cuál es el equipo que les da más confianza y que quieren que desarrolle una determinada política. Pero si ya todos se han puesto de acuerdo en esa agenda, eso es lo primero. Y segundo, que esa Agenda 2030 va acompañada de otras ideas. Por ejemplo, en Davos se desarrolla la teoría de las partes interesadas. ¿Qué significa lo de las partes interesadas? Significa que las empresas, grandes multinacionales, las ONGs, los sindicatos, asociaciones indigenistas están al mismo nivel que los parlamentos o los gobiernos nacionales en la toma de decisiones. Es la famosa cogobernanza. Y nosotros decimos, no, no, no. Es decir, a ninguno de esos los hemos elegido, no nos rinden cuentas. Los españoles decidimos quiénes son los miembros de nuestro gobierno. Y otra teoría, que es la teoría del decrecimiento, que es a lo que señalabas tú, se adhieren a esa teoría. El problema del mundo, el problema del ser humano hoy en día, es que estamos creciendo económicamente. Y entonces es la teoría del decrecimiento. En Europa tenemos que ser cada vez más pobres, y eso, esa Agenda 2030 se está desarrollando a través de una política que es la transferencia coactiva de ingentes cantidades de dinero de las clases medias y las clases populares europeas, españolas, a las élites. Pero en forma de impuestos verdes, de mecanismos de ajuste en frontera con lo del CO2, toda una serie de... Y eso envuelto en un papelito de celofán y con un lazo precioso de colores. Y no es coincidencia que el lobby LGTBI tenga ese arco iris de muchos colores, la diversidad. Entonces se envuelve y se dice, esto es tu futuro. Y no tienes nada que hacer, además. Este es tu futuro, porque si no, el planeta se morirá, y si no, tú serás responsable del planeta. Hablando de eso, déjenme que les muestre el gráfico de cómo han evolucionado las emisiones de CO2 en el mundo. Porque el argumento es que el planeta se calienta porque es que los seres humanos producimos tanto CO2 con nuestra actividad industrial y con los coches, etcétera, que estamos provocando, pues eso, que se dispare la temperatura.
Fíjense en el razonamiento. El planeta se calienta porque emitimos mucho CO2. Bueno, pues vamos a ver cuánto CO2 emitimos. Y resulta que Europa viene reduciendo sus emisiones de CO2 desde finales de la década de 1990. Estados Unidos viene reduciendo sus emisiones de CO2 desde aproximadamente el año 2007. Y en paralelo, lo que se está produciendo es un crecimiento exponencial del CO2 emitido por China. En estos momentos, por cada megavatio contaminante que Europa o Estados Unidos deja de producir, China comienza a producir dos. Es decir, que por mucho CO2 que reduzcamos, da igual, porque China compensa más que de sobra la reducción y emite todavía más. Con lo cual, yo le hago la pregunta a don Jorge. ¿Hay alguien dentro de la clase política europea cobrando de China? Porque desde luego si China quisiera tomar el control del mundo a base de desindustrializar Occidente y ellos convertirse en la primera potencia económica mundial, no lo podría hacer mejor. Pues, esa frase de estoy convencido pero no lo puedo probar, pues esto. Estoy convencido de que es así, pero no lo puedo probar. Hace 5 o 6 años decíamos lo mismo de Rusia y Alemania y ahora ya tenemos una prueba. Hablábamos de las conexiones de Schröder con Gazprom, de en general todo el Partido Socialdemócrata, de las conexiones de Merkel, por desgracia, también. Y al final se ha demostrado que había una dependencia brutal del gas ruso que ha abocado pues, a una crisis energética y una crisis económica muy potente en Alemania que le ha obligado ya a estar en recesión y que posiblemente arrastre a todos los países de la Unión en ese camino de recesión. Sin duda alguna, Huawei, todas las grandes empresas chinas están en Bruselas, ejercen en Bruselas de lobby y presionan efectivamente. Y todos esos lobbies eco-radicales que pululan por Bruselas y hacen esos informes de 3.000 científicos que ahora sustentan esa nueva ley de restauración de la naturaleza, que es un nuevo golpe al sector agrario y ganadero en toda Europa, pues posiblemente están bien regados con dinero chino, directa o indirectamente, porque además, como usted sabe, don Luis, en China no podemos distinguir entre la empresa, el Estado y el partido, todos son lo mismo, ¿no? Y por tanto, cuando hablamos de empresas chinas, pues no podemos distinguir pues como sucede con una empresa española, que el capital pues a lo mejor puede estar en manos de... Yo me voy a permitir hacer una recomendación a los oyentes, a los televidentes, porque a lo mejor hay alguno que dice, hombre, ¿cómo va a haber políticos europeos comprados por China? Bueno, pues igual que había políticos europeos comprados por Rusia, pero les voy a hacer una recomendación de un libro que se llama Cuando China gobierne el mundo, When China Rules the World, escrito por alguien enormemente interesante que se llama Martin Jacques, J-A-C-Q-U-E-S. Y es interesante el libro porque el autor es pro-chino, con lo cual explica con toda la candidez del mundo por qué China va a terminar dirigiendo el mundo y cómo será ese mundo cuando China lo termine gobernando. Hablábamos de que en el proceso de toma de decisiones para la adopción de esa Agenda 2030, pues no ha participado en ningún Parlamento Nacional. Efectivamente, aquí se juntan una serie de lobbies, se juntan personas, pues por ejemplo, de grandes empresas, grandes medios de comunicación, ONGs, en lugares como pueda ser Davos, se deciden una serie de líneas de actuación, luego eso va a través de otra serie de lobbies a las Naciones Unidas y allí se adopta la decisión de que todos tenemos, pues, que dejar de comer carne y comer insectos. Y dices, oiga, pero ¿cuándo ha pasado eso por el Parlamento de mi nación para que yo pueda, a través de mis representantes, expresar mi opinión, que es contraria? Pues no ha pasado, ¿no? Y nos estamos encontrando con cosas francamente llamativas y francamente dañinas. Por ejemplo, esto que pasa con el arroz valenciano, una noticia que saltaba hace no demasiados días, y es que después de intentar arruinar al sector de la fresa en Huelva, resulta que la Unión Europea le ha dado por arruinar al arroz valenciano. Y sale una normativa de la Unión Europea prohibiendo el principal pesticida utilizado
para el cultivo del arroz. Con lo cual, bueno, pues uno puede decir, caramba, es que será un pesticida malo para la salud. Pues no, resulta que ese pesticida no debe de ser tan malo para la salud porque a nuestros productores se le prohíbe usarlo, pero se permite que productores de fuera de la Unión Europea, por ejemplo, indios, lo sigan utilizando. Con lo cual, la pregunta es, oiga, si no es malo para la salud, ¿por qué ustedes permiten que lo usen en el arroz que importamos? ¿Por qué nos lo prohíbe a los productores de aquí? Yo a veces tengo la sensación de que se están pasando un poquito a la hora de dejar tan patente que es que quieren arruinar el sector primario en Europa. Sí, yo antes decía al respecto de China, de tengo la convicción pero no lo puedo probar. Yo aquí tengo el absoluto convencimiento de que hay una voluntad política en las élites, las burocracias de la Comisión Europea y de todo lo que gira alrededor de la Comisión Europea para acabar con el sector primario en Europa. Estoy absolutamente convencido. Con los pesticidas, los fungicidas, con los fertilizantes, con las normas de sanidad animal, y lo estamos viendo ahora con la tuberculosis bovina en Castilla y León, en Extremadura, en grandes partes de España, con la relativo a la caza del lobo. Es decir, todo es un ataque permanente. No hay ni una sola medida que salga de la Comisión Europea, ninguna propuesta, que vaya en beneficio de nuestros agricultores y ganaderos. Lo que hemos visto del arroz con Oriente, pues lo podemos decir del tomate con Marruecos o de las naranjas con Sudáfrica. Es exactamente lo mismo. Las normas de congelación del producto, las normas de transporte, de etiquetado, de envasado, los pesticidas, por supuesto las normas laborales y fiscales, colocan en una situación de competencia absolutamente ilegítima por parte de la producción extranjera. Entonces, es cuando nos acusan a los partidos como Vox ahí en Bruselas. Oye, ustedes son proteccionistas. Sí, claro. Quiero proteger a los míos frente a una competencia que es ilegítima, ilegal y desleal. No lo permitiríamos en el mercado español, no permitiríamos que determinadas empresas españolas operasen con reglas distintas de otras empresas. Pues ¿por qué lo permitimos en el ámbito del mercado internacional? ¿Por qué permitimos que nuestras empresas compitan en peores condiciones que las empresas extranjeras? Esto hay que denunciarlo y lo denunciamos permanentemente. Y hay que seguir denunciándolo porque fundamentalmente está afectando al sector agrario y ganadero. Pero es que luego vendrá el industrial y luego vendrá cualquier otro sector. Dejaremos en manos las decisiones de esos burócratas y de esas élites. Por eso nosotros decimos que es el pueblo español el que tiene que decidir. Por eso hemos dicho, oiga, actives el 92 de la Constitución. Efectivamente, nunca se ha votado la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Congreso de los Diputados. Pero una pregunta, ¿cómo es posible que nadie dentro del Grupo Conservador o del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo sea capaz de poner pie en pared y decir, oiga, que estamos arruinando el sector primario? ¿O sí que tienen ustedes contacto con alguien dentro de esos grupos, digamos, que entiende que estamos en una carrera suicida? Con el Grupo Socialista es que están en el suicidio. Son ellos los principales promotores, ¿no? Con el Grupo del Partido Popular Europeo, donde está el Partido Popular, durante esta legislatura ha sucedido una cosa, y es que ellos han sido los que han puesto en marcha todo esto. Porque Ursula von der Leyen era elegida por el Partido Popular Europeo, forma parte del Partido Popular Europeo. Sí que es verdad que en los últimos 3, 4, 5 meses se ve como el Partido Popular Europeo está tirando hacia atrás, se ha dado cuenta de todos sus errores, pero yo creo que no tanto por convencimiento, sino por cálculo electoral. Porque 2024... gobernaban solos en Suecia, gobernaban solos en Finlandia, creían que iban a tener el control de Italia, y sin embargo Italia, Suecia y Finlandia ahora están o en manos del Grupo de Conservadores y Reformistas, con Fratelli d'Italia en Italia, o en coaliciones en Suecia y en Finlandia, ¿no? Yo creo que se han dado cuenta de hacia dónde va el mundo. Y yo espero que dentro del Partido Popular Europeo, en la próxima legislatura, o entren por el camino del sentido común o se rompa ese grupo. Yo tengo una cierta convicción de que en las próximas elecciones nuestro grupo, el de los conservadores, podría ser el primero o el segundo grupo de la Cámara. ¿Se refiere usted a las elecciones de 2024? De junio de 2024. ¿Podría ser el primer grupo de la Cámara? Sí. Ahora mismo no. Y las, no, no, digo en 2024. Si el Partido Popular Europeo
se rompe desde el punto de vista ideológico. Lo vemos en muchísimas votaciones. Hay veces que los 20 o 30 diputados del Partido Popular Europeo votan con el grupo de conservadores y reformistas europeos, empiezan a votar en algunos temas, ¿no? ¿De qué países? Eslovenia, por ejemplo, la delegación de Eslovenia. Algunos alemanes están también empezando a darse cuenta, ¿no? Esa prohibición del combustible y de los motores diésel a partir de 2035, es decir, arrasa nuestra industria automovilística, pero también la francesa, la italiana y la alemana, ¿no? Entonces han ido tomando decisiones sin pensar en las consecuencias, y a los socialistas les da igual. Esta semana hemos votado en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Medio Ambiente, el proyecto de ley de restauración de la naturaleza. El Partido Popular Europeo ha votado con nosotros, por fin, y ha dicho no. Pero es que ese documento es ejecución de la estrategia de la biodiversidad a la que el Partido Popular Europeo votó que sí hace un año. Esta es la y hemos, se han tomado durante 4 o 5 años eso que es el Pacto Verde Europeo, que es la forma de ejecutar la Agenda 2030 en Europa. Es lo que Ursula von der Leyen llamó el Pacto Verde Europeo. Y insisto en lo que es esencialmente antidemocrático. Yo hice aquella campaña de las europeas porque era el candidato de Vox y estuve en los debates con los candidatos del Partido Popular, del Partido Socialista, y nadie habló del Pacto Verde Europeo. Eso nadie sabía cuando nosotros celebramos las elecciones en mayo, que ese iba a ser el gran proyecto de la Unión Europea. En julio es elegida Ursula von der Leyen y en septiembre tenemos un documento que habla de la mayor transferencia dineraria que ha existido jamás, de la mayor inyección de fondos producida por la Unión Europea en la historia. Y eso se redacta en 3 meses. ¿Quién redacta eso? Evidentemente estaría ya redactado, ¿no? Eso ya estaba. Ya eran documentos que estaban trabajando todos los equipos de la Comisión Europea. Pero que no se desvelan antes de las elecciones. Y nadie sabe. Cuando va a votar, nadie le explican que el Pacto Verde Europeo es la prohibición del motor de combustión, que es la reducción de la PAC, que es lo que dicen ahora. No, y agricultor, te hemos reducido la PAC un 15%, pero además de lo que te vamos a dar, con tu dinero, tienes que hacer toda una serie de acciones de restauración de la naturaleza. Pero si son los agricultores y los ganaderos los que restauran la naturaleza, si precisamente como hemos dejado a la ganadería extensiva e intensiva también de la mano de Dios, luego sucede lo que sucede en nuestros bosques, porque no realizamos labores de limpieza, pero no hace falta llevar brigadas de limpieza, que a lo mejor también, simplemente soltar el ganado, hacer que pueda coexistir la actividad económica normal, incluso en un parque nacional, ¿por qué no? Es una actividad económica respetuosa con el medio ambiente, pero estamos en manos de fanáticos, auténticos fanáticos, los verdes, la parte más izquierdista del Partido Socialista, y estos fanáticos se han impuesto, porque claro, ahora oponerse a esto, automáticamente te acusan de negacionista. Cuando a mí me acusan de negacionista en redes sociales o lo que sea, hombre, no es que me ría, pero una ligera sonrisita, porque yo sé que no soy, es decir, yo sé lo que es la protección del patrimonio natural, quiero proteger Doñana, las tablas de Daimiel, el Mar Menor, por supuesto. Pero cuando a los del Partido Popular o a los menos radicales del Partido Socialista les acusan de negacionistas, automáticamente se tiran atrás, avergonzados, les tiemblan las piernas, claro. Bueno, pues don Jorge, ha sido todo un placer. La verdad es que lamento tener solo media hora, porque me hubiera seguido preguntándole otra media hora más. Para un seminario. Así que le emplazo a venir otra vez al programa, por ejemplo, antes de las elecciones de 2024, para ver cuáles son las perspectivas electorales. Cuando usted quiera. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a usted. Y antes de irnos a la pausa publicitaria y encarar el final del programa con nuestra segunda entrevista del día, pues déjenme que les recomiende Calm Plus. Tenemos que atender a los niños, trabajar, hacer los deberes, las labores caseras, la compra. Nuestro día está lleno de tareas que nos pueden estresar o incluso afectar al sueño. Por eso le presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como el L-triptófano y la L-treonina y una sustancia activa como la L-teanina. Es una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado
de ánimo. Relájese y encuentre Calm Plus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Puede adquirirlo directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000. Muchísimas gracias y muy buenas noches, don Jorge. Gracias, buenas noches. Hacemos una pausa publicitaria y continuamos con el programa. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 91-446-0000 y en parafarmaciamundonatural.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos invencibles dos, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto tres continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela quien le duela, fuimos los dueños del mundo.